Ya que usted estaba atento, nos estaba esperando, ya estamos aquí, ya estamos atentos, ya estamos listos, ya estamos felices de poder compartir con ustedes a esta hora, por supuesto, en este fútbol, para poder conversar en este momento del día, durante toda la jornada hoy día, decía, seguramente, ¿de qué van a hablar esta noche? ¿Qué van a conversar? ¿De qué me voy a enterar? Porque acá hemos estado constantemente dejándoles saber a ustedes muchas de las novedades del fútbol ecuatoriano. Ya hubo partidos, más partidos hoy día. Podemos hablar y especular un poco con las alineaciones, si va a haber o no nuevas contrataciones en algunos clubes. Acá lo sabemos absolutamente todo y lo podemos ir comentando. Nosotros también tenemos, por si acaso, una contratación que la vamos a dar a conocer en cuestión de minutos. Primero déjenme saludar a todos mis compañeros y después dar paso a la nueva contratación que la va a decir Roberto. Yo les decía en días pasados a un grupo de amigos, ¿cuál es una de las historias más interesantes a seguir en este 2021 en el torneo ecuatoriano de fútbol? Paul Vélez en el Delfín, la llegada de un nuevo técnico independiente, Barcelona va a poder hacer bicampeonato, en fin, hay muchos detalles. Así rapidito, Roberto, saludándolo, ¿cuál es una historia interesante del 2021 que tú vas a estar súper, súper atento a lo que ocurra? Muchísimo. Pienso que, buenas noches. Atenti, Ecuador, atenti, mi Ecuador, te gana. Una historia interesante es este programa. Ahí está. Esperemos que le den manija para darle vida, para ver si finalizamos con el título y dando la vuelta alrededor de la mesa. Una incorporación fantástica porque todo equipo, atenti con lo que voy a decir, todo equipo merece un gran arquero y una gran defensa, más que una delantera. Porque con un gran arquero y una defensa extraordinaria, no pierden los partidos. Arriba pueden perder o ganar los goles, pero no pierden los partidos. Y a la larga va sumando puntos. Hoy tendremos a uno de los... Ah, no, si lo ganaba Roberto, ya, de una vez. Hoy tendremos al arquero más ganador, el mejor arquero de la historia que ha tenido el Emelec, el más ganador de títulos, el más ganador de todos. Y más allá de cualquier cosa, polémico, funcional... Polémico. Encarador... Y tiene buena memoria, pero no es rencoroso. ¿De quién se trata? Ya mismo estará en esta silla. Por favor, anúncelo. Bueno, en calidad de estrella se roba el show, señores. Arquero libre, mandón, ganador por arriba, porque salía con García, no con trapos viejos. Hoy, artillería pesada, dialéctica pura, no golpeen la mesa, porque me hace asustar, señores. Esteban Drell con nosotros. Póngame hágame ruido. Pase, Esteban, por favor. Bienvenido. Bienvenido al fútbol. Otra de las contrataciones para que esté aquí comentando, contando, nos damos una visión distinta. El que estuvo en la cancha, el que lo veía todo desde atrás, el que ha visto y sabe lo que ninguno de nosotros sabe. Por más que digamos que tengamos años en esto. No. El señor estuvo en los camerinos, el señor vivió muchas cosas que nadie entiende y nadie sabe. ¿Qué tal, Esteban? ¿Todo bien? Buenas noches y un gusto pertenecer a este staff, la verdad, de grandes periodistas, con mucha trayectoria y bueno, uno es joven en esto, así que comienza un camino lindo. De entrada, Esteban, de entrada. ¿Tú vas a seguir aquí todo el año o tú nos vas a dejar a mitad de camino? No, si Dios quiere, vamos a estar hasta el último, hay que apagar la luz. ¿Con tiempo nos vas a decir? No, hay que apagar la luz. Ufred, otra de las historias que te parece interesante sí, este año. ¿Qué sé yo? El regreso de Amarilla al fútbol ecuatoriano, Vélez en el Delfín, el Cuenca, el Aucas. ¿Cuál es una historia que tú dices, ojo con esto en el 2021? Primero, bienvenidos todos. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, todo el mundo. Esta es la única y verdadera cadena nacional y mundial. Despierta, Ecuador. Esto es fútbol por TC. Con arquero como Esteban. Vamos por el campeonato. Vamos por el título. Esto es fútbol. Romperá el récord. Y de lo que usted me preguntaba, mi querido Diego... Algo que se toque, que tengas interés, que tengas curiosidad. Voy a estar pendiente de Paul Vélez, el técnico ecuatoriano. A mí me atrae mucho. A ver si a mí me atrae el técnico ecuatoriano Paul Vélez. Creo que va a dar mucho que hablar con el Delfín este año. Vamos a estar pendiente, mi querido Diego, de esto. Así que la bienvenida para todos. Cómo no, y el tocayo Esteban Ávila también se hace presente acá también para saludar y decirme así rapidito, antes de meternos en tema, ¿qué historia recomienda seguir en el fútbol ecuatoriano en el 2021? En Liga Pro, por supuesto, Esteban. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Diego, compañeros. Un saludo para Esteban Drer,
la bienvenida a este gran arquero, uno de los mejores arqueros que ha venido en el fútbol ecuatoriano, al menos en lo que va de este siglo. ¿Cuál es la historia que hay que seguir? El Nacional. El Nacional es uno de los grandes del fútbol ecuatoriano. Pero seguir si desaparece o se mantiene, o si sube a la A otra vez. Cualquiera de esas. El Nacional no. El Nacional en las condiciones actuales va a pelear no irse a segunda categoría. Eso de pelear por ascender es imposible, no puede contratar, tiene que jugar con la reserva. ¿Sabes cuánto le deben a la reserva, Diego? ¿Cuánto? A la reserva le deben un año de sueldo. No le han dado un centavo año en todo el año de reserva, para nada. Nunca le dieron un centavo. Y con esos jugadores, más los sub-20, sí, no tienen sueldo desde el año pasado. Y con esos jugadores, más los sub-20, va a tener que jugar esta temporada. El Nacional es uno de los grandes, aunque parece que se les olvida, a los mismos dirigentes y a las Fuerzas Armadas se les olvida, que el Nacional es uno de los grandes del pueblo ecuatoriano. Esa es la historia a seguir este año. Sin lugar a dudas, y más a una para apuntarla y analizarla. Vito Nelson, ¿qué tal? Buenas noches, Vito, como siempre, ¿qué tal? Buenas noches, Diego, compañeros. Bienvenido, Esteban. Un hombre al que respeto por su trayectoria, por sus títulos y su personalidad. Esta es la historia que yo quiero ver cómo termina. Ah, ¿qué? Barcelona dice ahí. Debe 2 millones. ¿Cómo es? Debe 2. Ah, le deben 2. A ver, ¿quién le debe a quién? Explíqueme eso, por favor, Vito. No entiendo, porque la gente puede confundirse. Barcelona le debe a Gol TV. No, lo contrario. No, Gol TV le debe a Barcelona. Lo contrario, a ver. Claro. Gol TV le debe a Barcelona. Así es, director. 2 millones de dólares. Esto se desglosa de la siguiente manera. Campeonato 2020, 1.200.000, y ya el 2021 arrancó con menos 800.000. Total, 2 millones de dólares. Entonces, la historia que yo quiero saber es cómo va a terminar este triángulo amoroso entre Ecuafútbol, Liga Pro y Gol TV. Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo termina ese triángulo? ¿Usted cree que en este momento tienen buenas relaciones o más o menos? Cuando hay deudas, las relaciones no son las mejores, pero ha sido una empresa que ha cumplido y por ende todavía tiene un crédito que no genera rencillas hasta el momento. Está hablando de Barcelona, Vito, y yo empiezo a preguntarle rápidamente al abogado Roberto Bonafont, después del partido que ya jugó hoy Barcelona, ¿quiénes van a ser los dos centrales que más jueguen este año a criterio de Roberto Bonafont en Barcelona? Tiene 3 muy buenos centrales, tienen que jugar solo 2. Nadie creo que cree que va a jugar en línea 3 porque nunca lo han hecho. Pero ¿quién cree Roberto Bonafont que serán los que más se afiancen? León llegó para ser titular, por el costo, por trayectoria. ¿Entonces? Porque es ganador. Y el otro es Riveros, 2 jugadores que ganan muy bien por arriba. ¿Cuál es la virtud de León? La pelota llega a media altura. No duden, meter la cabeza o el pie. Es un jugador que anticipa. Otra, es un jugador que hace buen quiebre de línea. Los dos. Este es Riveros, León aguanta acá. Los dos son extraordinarios por arriba. Y de rastrón, tapa por dentro. Todo pelota que viene de rastrón, por bajo, tapa por dentro. Tapa de manera extraordinaria. Otra, ninguno de los dos se van a la banda para dejar al 9 solito con el otro central. Siempre hacen superioridad numérica, superioridad de energía, superioridad motivacional, y León se adapta fácil a Riveros. Una de las grandes virtudes de León es que Junque, que no era tan rápido como él, Atenti, sabía que en el área León tenía, a ver, en el área no es más rápido el que corre más ligero, sino aquel que resuelve antes, y él resolvía antes, siempre resolvía antes. Otra virtud, como Riveros, cabecean los dos en el área adversaria y también en el área propia. Buscan los palos y los dos pueden ir, Atenti, los dos pueden ir a un palo, el otro palo, y jugar estrategia y ahí confundir al portero. Una de las grandes virtudes de León es que cuando hay esos córneres, va contra el portero también. Va contra el portero como un 9, como un falso 9. Va contra el portero nublándole la vista y eso obstaculiza mucho la visión del portero, que no sabe dónde agarrar. Barcelona juega con los dos centrales, con León y con Riveros, y un 5, que puede ser Piñatares facilito, armar ese triángulo de protección para que no le rematen sobre la media luna. Y esa es una de las grandes virtudes, alejar el tiro, que sea lejano, sí, pero no cercano hacia la portería de Burray. ¿Cuán distinto o cuán igual piensas a lo que acaba de decir Roberto Bonafont, Esteban? No. Porque estabas todavía la cabeza así, ¿ah? Que disierno un poco ahí en la opinión, porque creo que estructura campeona
no se va, en las primeras fechas va, se va a sostener. Me parece que le ha dado un orden táctico esa dupla. Déjame ofrecerte esta alineación. Espero no estar tan oscuro aquí que me viene para acá. Esta alineación en que tú dices que no quieres mover la alineación ganadora. Y aquí hay una tentativa. Es decir, que para ti aquí sigue Aimar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que porque se conocen, porque creo que Barcelona va a tener muchas competiciones en el año y va a tener tiempo de rotar. Me parece que Barcelona ha armado un equipo como para que tener dos equipos titulares. De ese equipo creo que tú ves ahí, la estructura no se va a mover de la campeona. ¿Tampoco lo pondrías a Leonel Quiñones por la izquierda? Lo dudo, lo dudo. Por ahí es un puesto que... No, me parece que no. Lo dudo porque Pineda le ha dado mucho... La otra que te quiero preguntar. Ha sido muy importante en los últimos partidos. ¿A Brian Castillo lo dejarías desde atrás o utilizarías un poco más como volante? Yo lo dejaría de atrás. Hace okay. mucho daño cuando viene en velocidad y pasa por afuera. Estaba hablando, Roberto, sobre cómo armar muchas veces los dos centrales y el cinco adelante para que no te paten de afuera. Ya pregunta personal, saliendo de esto. Sí. ¿A qué jugador tú le decías a tu defensa que no me pate, que no me pate en tu carrera aquí en el Ecuador? Michael Arroyo. A Michael Arroyo. Sí. O sea, es que tú lo respetabas más sí, como sí. eso. Ufredo, ¿qué opinas de esta posible alineación posible. Regular de Barcelona? Yo coincido con Esteban. Yo creo que conociendo a Bustos, conociendo al técnico Bustos, él va a respetar la historia. La historia es que Aimar y Riveros fueron campeones. Y más adelantado, donde está López, va a tener que jugar Nixon Molina. El puesto de Nixon Molina nadie se lo va a quitar. Nadie va a quitar el puesto de Nixon Molina. Y ahí el resto, ahí se puede acomodar. Lo sacas a López o lo sacas a Díaz para jugar. El resto me quedo con ese equipo. Ahí hay cinco jugadores nuevos en esa alineación. Sí, señor. Pueden ser cinco, seis, siete. Pero la estructura, lo conversábamos en interno con Esteban. Barcelona armó este equipo para ganar todo. Al menos en el campeonato ecuatoriano, Copa Ecuador, lo va a ganar y va a pelear la Copa Libertadores de América. ¿Va a pelear la Copa? Va a pelear la Copa Libertadores de América. ¡No le estoy vendiendo humo! ¿Ah? ¡Escucha! ¡Va a pelear la Copa Esteban Ávila! ¡Escucha, sordo! ¡Sordo! ¡Escucha! Va a pelear la Copa Libertadores. Y eso es lo que decía. Pero, a ver, antes que vaya Esteban Ávila, cuando tú dices pelear Copa Libertadores, eso es mínimo semifinales. Pero claro, pues. Ya, entonces ya. Pero si la misión del señor Aquiles Álvarez y Alfaro Moreno y compañía es llegar a otra final de la Copa Libertadores de América. Esteban Ávila, estamos aquí analizando una alineación, lanzándola contra una pizarra, contra una pantalla. No es lo que va a ocurrir, simplemente empezamos, sí, a jugar. ¿Qué me dices? Casi me voy de espaldas, la verdad. me quedé estupefacto con lo que escuché. ¿A verdad? ¿Por lo que escuchaste, Ufredo, o por la alineación? A ver, empiezo por el tema alineación. Yo estoy de acuerdo con Roberto, un jugador como León que viene del fútbol mexicano no viene a comer banca. Dudo que venga a comer banca un jugador que viene en condiciones diferentes a las que puede venir cualquier otro jugador nacional. Está viniendo el fútbol mexicano, va a ser muy difícil que coma banca. Por el lado de la alineación, Barcelona tiene alternativas, tiene fondo para enfrentar un calendario riguroso. Hay jugadores que pueden este año tener una oportunidad importante como Carcelén. Ojo a Carcelén, Carcelén fue de lo más rescatable de Nacional el año pasado. Es muy buen contrato ese Carcelén, muy buen jale ese. Y por otro lado, esto de que va a pelear la Copa Libertadores, con todo cariño y con todo afecto, un equipo que invierte 9, 11 millones de dólares no puede competir frente a rivales que tienen inversiones hasta 10 veces mayores. Decirle al hincha que ese equipo va a pelear por la Copa Libertadores, sí es venderle humo, Ufredo, por favor. No, nada, señor Esteban. Espérate, que aquí van dos que dicen que va a León y otro que dice que tiene que ser Aimar. A ver, Vito. ¿Cómo no? Por favor, ¿cuál era el presupuesto de Liga cuando ganó la Libertadores? ¿Cuál era el presupuesto del 11? Otra realidad, Vito. Cuando ganó la Libertadores. ¿Cuál era el presupuesto de Independiente Otra del realidad. Valle cuando llegó a la final de la Libertadores o cuando ganó la Sudamericana? Centrémonos en Independiente y en la Libertadores. ¿Cuál era el presupuesto? No era más de 10 millones de dólares. Vito. No era. Vito, la Copa Libertadores ha cambiado. La Copa Libertadores es ahora un torneo. El fútbol,
como esencia deportiva nunca va a cambiar. Y siempre va a haber, no hablo de que este Barcelona, por si acaso, no lo estoy defendiendo a Barcelona, yo también coincido que todavía este plantel no está para llegar a una final, pero defiendo es el fútbol como una esencia de pasión, donde hay equipos que sorprenden y hay equipos que juegan con corazón, con ilusión y con motivación. Eso defiendo, no este Barcelona donde yo coincido contigo que no está todavía para una final de Copa. Y de esta alineación o posibles alineaciones. Sigue Esteban. Diego, si me permites. Las sorpresas son sorpresas y por eso nos acordamos. En el fútbol siempre ganan los más calificados y los más opcionados. El torneo de Copa Libertadores en los últimos años ha tenido una modificación sustancial que hace que entre los equipos que tienen más plata, que son los brasileños y los argentinos, y el resto, existan diferencias presupuestarias que saltan a la cancha. Barcelona llega a la semifinal del 2017 con una gran campaña meritoria, totalmente de acuerdo con aquello. Pero a Barcelona la semifinal frente a Gremio le duró 20 minutos. Cuando Marcelo Groge le sacó ese balón a Nahuel Pan, se terminó la semifinal de la Copa Libertadores para Barcelona. Así que hoy es más difícil sin presupuesto. Y un presupuesto, o clasificar a la final. A Barcelona se le acabó en ese momento la posibilidad de clasificar a la final. Exacto. Pelear una Copa Libertadores con un presupuesto de 9, 11 millones de dólares no es garantía de nada. Víctor, necesito que me hable un poco de esta posible alineación, de cómo cree podría alinear Barcelona, y tengo que ir a la pausa. Le voy a estar preguntando algo a Esteban Drer. Y gracias, Alfredo. Su padrino Víctor lo salvó ahí, ¿eh? No es que me salvó. Pero en todo caso, a ver, Víctor, por favor, hablemos un poco. A ver. El indiscutible golero mejor del campeonato. En la defensa, ¿quién está? ¿Castillo? ¿Sí? No la veo, sí. No la veo la defensa. Por favor, ¿me puede usted ir dando nombre por nombre? Yo le voy a decir. Castillo, León, Riveros, Quiñones han puesto aquí en esta defensa como referencia. Es una falta de respeto a Peluquín Aymar. Okay. Una falta de respeto a Peluquín Aymar. Todavía ni siquiera se pone la camiseta de Barcelona en un partido y ya lo titularizan a León. Señores, le hicieron un examen físico a León. ¿Saben ustedes que León no se consagró en el San Luis? Que no es pues el equipo, el América, el Toluca, el Guadalajara, la Universidad de Nuevo León. Porque León tiene ciertos problemitas. Ok, entonces. No digo nada crónico. Aymar ganó. ¿Pero qué problemita? ¿Qué problemita tiene León? Aymar. ¿Pero qué problemita? Aymar. ¿Qué problemita tiene León, Vito? El tiempo lo dirá. Sigamos. Ya pasó los chequeos médicos, pues. Okay. Tiene que decirlo ahora, director. Acá. Fredito, ¿cuántas veces un jugador pasa los chequeos médicos y no le detectan nada? ¿Cuántos jugadores han muerto en el fútbol porque no les hicieron un buen chequeo médico, Fredito? Por favor. Yo no estoy de acuerdo. ¿Ah? No estoy de acuerdo. Bueno, sigamos. Los dos volantes centrales. Dice que no está de acuerdo Esteban Andrés. Defiendo a León. Lo defiendo. López Piñatares. Creo que lo han traído porque es importante. Déjame terminar la defensa, de medio campo. López Piñatares, volantes centrales. Martínez Díaz Hoyos, Garcés. Me gusta. No sé hasta dónde aguante Díaz, porque es un jugador muy fino, un jugador que ya tiene sus 35 años. Ojalá con Díaz, con 29 años, pues te lo dejo de titular todo el campeonato. Pero está buena la alineación, sí me gusta. Perfecto. A ver, tú insistes, Esteban Drer, ¿qué pasa con León? No, yo creo que Barcelona lo fue a buscar porque siente que lo necesita. Es un jugador que por ahí no encontró esa regularidad en México, pero demostró que puede llegar a una institución tan grande y me parece que va a luchar por su puesto. ¿Pero es real, como dice Roberto, que lo puedes traer exclusivamente y ya sabes que va a ser titular o viene a pelear? No, yo creo que viene a pelear. No. Es imposible cuando uno viene de titular cuando vos tenés una estructura que ha logrado salir campeón. Va a llevar tiempo y, bueno, también le permite al entrenador rotar y, a su vez, si no mantienen el nivel, la estructura que viene jugando, poder cambiar. Va a ser una presión para Aymar y Rivero. Eso es más que todo. Y no olviden. Va a haber una presión para nosotros. No olviden, porque me da la impresión de que la gente cree que Liga de Quito se desarmó. Ya venimos después de la pausa con lo que puede ofrecer Liga de Quito. Solo una para Esteban Drer, porque Esteban Ávila hablaba de las
de los porcentajes, de los presupuestos. ¿Tú jugaste cuántas Copas Libertadores acá? Unas siete. Siete, ocho Copas Libertadores. Más o menos. ¿Alguno de esos años sentiste que el equipo que tenías, ecuatoriano, estaba para ser campeón? Yo creo que el año que más cerca tuvimos por ahí, que fue en cuarto con Tigres. Sí. Fíjate que nosotros, previo al encuentro, tuvimos tres jugadores lesionados. Y terminó jugando el Cuco Angulo por fuera. Sí. Porque no teníamos por ahí jugadores. Yo creo que la Copa Libertadores es muy difícil. O sea, tú decías, tenés que tener, podemos fajarnos, pero esto es muy difícil. Sí, es muy difícil. Tenés que tener 25 o 30 jugadores de buen nivel. Fíjate que en los últimos años Boca siempre ha tratado de estar ahí, de poder ganarla y no la puede ganar. Y creo que los presupuestos se van muy, muy por las nubes y es muy difícil para un... Excepto por ahí cuando vos sostenés un grupo, por ahí Liga de Quito... por ahí tuvo un poquito más de chance, pero bueno, es así. Liga de Quito, lo dijo Esteban Drer, hablando de Liga de Quito. Voy a la pausa y cuando regresemos también, en esa pizarra, en esa pantalla, va a salir una supuesta referencial de cómo podría jugar Liga en el 2021. Acá viene con otro rol, Alfredo, por favor. Después vamos a hacer la respectiva cantada. Y ¡vaya ahí, mi gordo Maelo! De talentos. Abogado Bonafón, ¿qué perdió Liga de Quito este año? ¿Perdió a Sornosa? ¿Se le fue? ¿Quién más se le fue? Sornosa, se fue a Aguirre, llega Amarilla. ¿Y quién más? Yo regresa pienso... otro de los Julios, se junta con Julio otra vez. Liga tiene el gol colectivo, no es un jugador. El crack en el fútbol es el que hace mejor a sus compañeros. Y este cuadro tiene muchos cracks mentales. Lo de Anderson no se cierra. Repito, es un gran estratega. Hasta el momento no se cierra. Lo van a poner a Johan detrás del 9. Chao. Y Billy Arce va a ser alternativa por allí. El técnico sabe que la figura es el estilo. Y el estilo se hace con la característica de los jugadores. La suma de la característica de los jugadores es lo que da estilo al equipo. Es el estilo de Liga. Al comienzo se lo castigaba mucho al técnico porque jugaba por momentos. Hoy es un cuadro avasallante que tiene un ataque desaforado. Es el mejor momento de Alcíbar. El mejor momento de Alcíbar. Terminó jugando con personalidad, pidiendo la pelota, ejecutando cuando otros fallaron. Martínez, goleador. Picante vuelve. Johan, fantástico. Muñoz juega a la izquierda. Sobre la derecha está Quinteros Perlaza, que están pasando un buen momento. Y en la mitad de la cancha ya están Piovi, está repartido Villarruel, que es un medio centro que tiene categoría. Quita, pone, toca, manda sobre la pelota. No desprotege a los centrales. Y los centrales, que son los más castigados por lesiones, enfermedades, guerra y Moisés, es un libre alternado que le da garantía. Con un arquero como Gavarini, que es un arquero que maneja muy bien el área, que habla, que coordina, que intuye, que está un segundo adelantado. Tanto un central como un delantero debe tener un segundo acá, saber que va a ser gol o no va a ser gol. Intuir, manejar... ese segundo para él. Esos son los especialistas en el área. Este Liga es el mismo cuadro equipo del año pasado, Roberto. Simplemente ya no tienes a Aguirre en la alternativa, sino que va a entrar a Amarilla si lo necesita. Pero es exactamente lo mismo. Villarruel, medio centro, Piovi volante de equilibrio. Johan muy bien, detrás de Martínez Borja. Zunino, que arranca la banda y termina como interior, creando superioridad numérica por el medio. Muñoz, comienza la banda y termina ejecutando, si no, no haría goles. El que te hace goles es el que está en el medio. El que te hace goles no es el que esté en la banda. El que esté en la banda no te va a hacer goles, salvo que sea Roberto Carlos. Por eso Muñoz hace goles, porque corta esas diagonales que son temibles. La mejor manera para romper la trampa el upside del oponente o doble línea 4 del oponente es lo que hace Muñoz. Las diagonales por dentro, al igual que Zunino. Este es un equipo que tiene la estructura ya automatizada, no mecanizada, porque la mecanización te quita flexibilidad. Un cuadro que tiene automatismos, que cada cual sabe cuál es el tiempo y la velocidad de la pelota en cada zona donde cae la pelota, tiene una velocidad. ¿Y cuál es el compromiso de Liga? El año pasado se enfermó. Bueno, esperemos que este año no ocurra lo mismo, porque es un cuadro que siempre está peleando finales. Ahora, es obra inconclusa cuando no remata títulos con goles. Me explico, ¿no? Sí, pero aquí hay un dato. En penales, falló, bueno, es una tarea por cumplir todavía. Pero, repito, es alguien que le dio... a este cuadro una idea entrenada.
Este es un equipo que es el vicecampeón, Esteban. Y no tienen que conocerse porque veías la cantidad de jugadores nuevos en Barcelona. Este es un equipo que ya sabe cómo juegan. Es un equipo que lo ves ahí con todos sanos y saludables porque se enfermaron mucho. Y este equipo le gana a quien sea. Sí, yo creo que es un equipo que es como dijo el abogado, ya se conocen. Por ahí, para mí, las virtudes las tiene muy por afuera, por el lado derecho, por el lado de Perlaza y Quinteros. Creo que se entienden muy bien, sabe cuándo pasar, cuándo defender. Me parece que se conocen, vienen, llegaron muy diezmados a la final. Creo que podía haber sido otra final si Liga se encontraba con todos sus elementos. Y me parece que va a pelear y tiene muchas chances de poder lograr un campeonato. Si yo te pregunto hoy en este momento, ya tírate al agua, Esteban, de una vez acabas de llegar, ¿quién tiene más equipo para el 2021, Liga o Barcelona? Yo creo que Barcelona tiene mucho recambio, ha traído jugadores en puestos importantes y cuando un equipo sale campeón y se refuerza de esa manera y se ve ese ambiente por ahí en algunos videos... Eso pesa mucho. Eso creo me hace acordar mucho cuando nosotros estábamos en ese tricampeonato donde reinaba mucho la alegría, el karaoke, la paz y bueno, eso... ¿Quién cantaba mejor en el karaoke, Emelec? No, bueno, hacíamos karaoke, hacíamos de todo. ¿Pero un poco quién era todo. El que mejor cantaba? No, y me parece que por ahí en Narváez había alguno que le gustaba cantar, el Charquito Narváez. Ufredo, ese equipo de Liga es un tremendo equipo y yo no digo que esté aceitado porque están revolviendo, pero acá ya cada uno sabe cómo piensa el otro. Claro, yo mantengo mi tesis, mi querido Diego. Es la base, en su orden, Barcelona-Liga. Son los dos mejores, le has preguntado a Esteban, no por eso voy a ratificar. Yo mantengo mi tesis, Barcelona tiene un equipazo. Se reforzó mejor que el año pasado. Liga tiene una base. ¿Están en otra liga los dos, Ufredo? Barcelona y Liga están en otra liga el resto del campeonato. En otro patín, mi querido Diego. Barcelona y Liga y el resto son acompañantes, nada más. Emelec e Independiente son acompañantes. Emelec, pero en la noche explosión azul. Yo pensaba que luego de haber culminado el campeonato anterior, a Emelec lo iba a ver mucho mejor. Porque todos hablaron de la mano del técnico. Yo insisto y lo digo hoy aquí. Creo que el problema de Emelec, mucha gente dice, no, los que juegan son los jugadores. Pero el técnico, el DT, tiene mucho que ver. No. Lo digo yo. ¿Ah? No. ¿Qué pasó? A ver, salve al director técnico. Muy buena relación con él. Ismael. Tiene un funcionamiento. El otro día en la noche azul todos veíamos el partido. ¿Quién termina siendo figura? El arquero rival. Emelec tuvo 3 o 4 chances. Tapó bien, muy bien. Un chico que venía a jugar de porteño, debutó y la verdad que rindió muy bien. El fútbol es así, a veces tenés momentos buenos, momentos malos. Yo creo que Emelec va a pelear, por el funcionamiento va a pelear. Eso pero por el funcionamiento te veo defendiendo técnico. Mucho Emelec. No, creo, pero lo conozco la postura de la ideología futbolística que tiene el cuerpo técnico en la institución. Siento que puede pelear el campeonato. Estuvo cerca. Siempre lo matamos el año pasado, todo el mundo lo mataba y estuvo ahí nomás de poder jugar una final. Mira, el funcionamiento, pero solamente rápido, decir esto, rápido. El funcionamiento puede mejorar un futbolista o puede perjudicarlo. El funcionamiento que le da Rescalvo a este cuadro lo mejora el futbolista. Pero el año pasado hubo jugadores que no querían entender. Hablemos como son las cosas. No querían interpretar al entrenador y eso fue todo. Pero el funcionamiento Rescalvo mejora al futbolista, lo proyecta, no lo empeora. Punto final. Pero al no interpretar, ahí está. Pero se fue lo que tengo que retomar con la gente de Liga Quito también, porque estamos en este tema. Permítame. Esteban. Retomo Liga de Quito y nos fuimos a Emelec porque le preguntaba a Alfredo si es que son tal vez actores de reparto de lo que son los estelares este año que son Barcelona y Liga. ¿Tanto así a tu criterio, Esteban, o no? Analizando esa alineación y lo que tiene Liga, claro está. Habíamos hablado en el primer programa, me parece, y lo de Emelec dependerá tanto en cuanto lo de Rescalvo empieza a ser carne ya. Puede influir este aspecto de manejo de plantel que menciona Roberto, en fin. A Emelec no hay cómo descartarlo, sin embargo lo de Barcelona y Liga sí es prioritario. Independiente sigue siendo protagonista, pero Independiente le falta para cerrar. ¿Qué le falta para cerrar Independiente? ¿Acaso que su nómina nacional encuentra pocas motivaciones económicas en relación a los equipos rivales?
puede ser. Macará, Universidad Católica, luchan, buscan clasificar a la Copa Libertadores. Delfín, habrá que ver qué pasa con Delfín y Vélez. El resto, la verdad, es media tabla hacia abajo. Sobre lo de Liga Deportiva Universitaria, Liga este año ha tomado una decisión que a mi parecer es sabia. ¿Y por qué sabia? Porque la sociedad, el mundo en el que estamos viviendo, nos obliga a tomar decisiones que de repente hace un año no pensábamos que las íbamos a tomar. Liga Deportiva Universitaria va a fichar poco, lo ha hecho ya con Amarilla, de repente vendrá Julio, faltará un jugador más y listo. Está también Jorge Reasco, que ha regresado. Hay prioridades económicas, institucionales, y yo aplaudo que la gente de Liga sí lo haya entendido. Y lo dicen, ¿ah? No haya traído fichajes. Y no es que se hacen los locos, sino que dicen, esta es la realidad, así va a ser este año, como tiene que ser. Sí, pero mantiene la estructura. Así tiene que ser. Y sí, como dice Esteban, mantiene la estructura. A mí me parece que lo de Martínez Bor... Correcto, y tiene un técnico que ya viene trabajando en el equipo ya 3-4 años. La única observación que le hago a esa alineación es la presencia de Amarilla. Amarilla también viene a ser titular. ¿Ah, sí? Martínez Borja fue un alternante de Aguirre. Sí, pero Amarilla es porque viene a ser titular. O sea, que tú vas a traer a un jugador y vas a sentar al goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol. Martínez Borja siempre estuvo detrás de Aguirre. Pero es el goleador. Las oportunidades que tuvo Aguirre, perdón, las oportunidades que tuvo Martínez Borja fueron a partir contratación y absolutamente desfavorable fue para goleador, la historia de Liga. Esteban, o sea, me parece raro que me digas que al goleador lo van a aceptar. Buen tema. Vito, rápidamente, analizamos Liga en lo que resta este segundo bloque del programa. El jugador que viene en estas condiciones viene a ser titular. O sea, un jugador que lo sacas de la MLS, un jugador que le vas a esperar que se recupere, le faltan 2 semanas, viene a ser titular. Es así de sencillo. Vito. A ver, deme chance, Diego, porque he preparado algún material interesante y de ahí vamos en rápido con Liga. Rodrigo Aguirre tiene ya hoy día determinó el cuerpo médico del Toluca para un mes. ¡Un mes! Barcos a punto de firmar con Universitario de Deportes de Lima. Alves, fastidiado, molesto, come banco atrás del goleador colombiano Duque. Saverio cada vez más de bajada. Del Barcelona a los Asuna, de los Asuna a este equipo de Andorra. Sampaoli cerca de firmar, atento Diego, con Marsella de Francia. Ojo Diego. Y los Tigres de Universidad de Nuevo León ya clasificaron a semifinales del Mundial de Clubes con Jordan Sierra en campo de juego. Anuncia Domínguez que la Copa América va con público del 10 de junio al 11 de julio. Ahora sí, vamos. En el arco Gavarini, indiscutible. Perlaza, indiscutible. ¿Quién más, Diego? Siga para darle... Tiene a Guerra, Moisés Corozo y Cruz. Confirmados. Piovi, Villarreal, volantes centrales. Zunino por derecha, Muñoz por izquierda. Julio atrás de Martínez. Lo mejor que tiene Liga. Yo creo que a Matías Zunino le van a dar una mejor ubicación en la cancha y va a mostrar lo buen jugador que es este futbolista uruguayo, que lo vi en grandes jornadas en Nacional de Montevideo. Me gusta ese equipo. Este equipo está más aceitado que el Barcelona, que tiene que aceitarse con sus nuevos jugadores. Ahora es que sí, porque son pocos los cambios que prácticamente hace Liga. Yo diría que sí. De arranque podría pensarse que sí. Pues está hablando de que Alves no está jugando en Colombia y está un poco disgustado. De que Aguirre no va a jugar y de que Barcos va a Perú. Así es, Diego. Aguirre tiene para aproximadamente un mes y está incómodo el loco. El loco no es titular, el loco cuando no juega se enloquece y cuando no tiene a su pareja enloquece más. Así que Duque firme como el piloto de ataque del equipo del Nacional de Medellín, Colombia. Disparando datos, Vito, ahí rápidamente. Y a propósito de datos rápido, ¿tenemos tiempo antes del corte? Sí. Esto le gusta al señor Vito Muñoz. El Bolívar de La Paz se convierte en otro de los clubes que se suma al grupo de el Manchester City, Girona, New York City, el Melbourne City, Yokohama Marino, Montevideo City, el Torque y otros más. El presidente actual del Bolívar de La Paz es Marcelo Claure, que en agosto del 2020 se hizo cargo del 35% de las acciones del Girona. Así que apoyo y va con todo el Bolívar de La Paz. A ver, Fredito, dígalo. A ver. Marcelo Claure es amigo mío personal. Lo he tenido acá en Ecuador
Él era el ejecutivo de Brightstar. Exacto. Ahora ya es un ejecutivo mundial. Mundial. Porque maneja un fondo de inversiones tecnológico de más de 100 mil millones de dólares. Ajá. Él es el verdadero dueño, con Jorge Díaz Canosa, del equipo de fútbol norteamericano, el Inter de Miami. No Beckham. Beckham es figura decorativa y anterior dueño. ¿Qué le parece? Pero Marcelo Claure es el dueño del Bolívar. Con su empresa internacional se viene apropiando de varios clubes. Ve en el fútbol una oportunidad. ¿Y por qué eso no llega a Ecuador, Vito? ¿Y eso qué significa, Alfredo? Que usted es amigo, dígale que venga a Ecuador. Alfredo. ¿Y eso significa que el Bolívar tiene billetes para la Copa? Ahora sí. Ah. Ajá. Va a invertir. Vea, Alfredito. Dígame, usted. ¿Saben cuál fue la...? Muy amigo de Mario Mercado Vaqui Guzmán, el brava de la historia del Bolívar de La Paz. Usted me envió a entrevistarlo, ¿se acuerda? Vaya, entrevístelo. Usted... Vino a Bolivia exclusivamente. Esteban, iba a decir algo, pero acabo de escuchar que Vito dijo lo tío. Usted trajo a ver. Ya murió Don Mario en un accidente aéreo. Sí. El hijo, no le gustaba el fútbol, dejó que la televisión de los bajos mercados. Vito, usted trajo a ver. Usted lo trajo a ver, Vito. Yo lo traje por recomendación del difunto, a quien le guardo un afecto muy grande. ¿Comisionó, Vito? ¿Usted comisionó, Vito? No. No seas malcriado, por favor. Ah, le gusta. A mí me la tiró la de Teixeira, ¿se acuerda? Ah, sí, pues Esteban. Tú sabes que yo te hago ese tipo de broma, pero no. Bueno, ya, dejémoslo así. Ya. Yo también es broma. Esteban Ávila. Usted no necesita. Esteban quiere decir algo. Esteban Ávila. Esteban, sí. Sobre el tema Bolívar. A propósito, uno de los detalles de Mario Mercado Vaca de Guzmán fue alcalde de La Paz también. Sí, señor. Sobre el tema Bolívar. Una avioneta mal calibrada por los mecánicos cuando despegaba del aeropuerto de una zona fronteriza. El avión se cae y se muere Don Mario Mercado. Hasta las lágrimas se me fueron. Qué lindo hombre, qué lindo señor, caballero. Es verdad. Y un hombre muy importante en la historia del Bolívar. Sobre el tema Bolívar, Marcelo Clor, cuando expuso el ingreso del Citigroup, dijo que el objetivo de Bolívar era, en los próximos años, ser tricampeón de Bolivia, llegar a la semifinal de la Copa Libertadores o ganar la Copa Sudamericana. Esas son las no, que... No objetivos de ganar torneos internacionales, porque se sabe que es difícil. Esto para aplicarlo a lo de Barcelona y a lo de Liga, ¿no? Son objetivos. Bolívar va a tener una inversión significativa e importante. Sí. Para un equipo como Bolívar, sí, pero ojo, no ofrecen títulos internacionales. Semifinal de Copa Libertadores, final de Copa Sudamericana. ¿Listo? Interesante, muy, muy, muy interesante. Me quedan algunos minutos antes de la pausa, Esteban. Listo. Dígame rápido. Patrimonio de Marcelo, 2.250 millones de dólares. Ya mismo le muestro la foto que tengo con él. Me lleva más o menos como unos 30 centímetros. Marcelo Claure mide 2 metros. Pero si usted lo conoció en el Mundial de Brasil, cuando usted y yo salíamos del Maracaná, él venía marcando a su guagua, a su niña, y ahí venía usted conmigo. Y yo me le acerqué a Marcelo. Bien grande, lo saludé. A la salida del Maracaná. Ahora lo recuerdo. Déjame preguntarle algo aquí a Esteban Andrés, porque fue muy interesante cuando estabas hablando de lo de Melec y lo que hizo el arquero de técnico universitario, ¿no? Que lo destacaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo en este tiempo? ¿Puedo hablar un poquito más con Esteban? Sí tengo. Ok. ¿Tú ves una generación importante de arqueros ecuatorianos que están saliendo o ves que se están apagando? No, yo creo que lo comentaba hoy con los colegas, ¿no? Me parece que han salido muchos arqueros ahora. Es bueno, sí. Porque no es un puesto como que no quieren jugar mucho ahora. No, yo creo que lo que pasa es que hoy el arquero ya tiene un rol más participativo en el fútbol, ¿no? Hoy tienes que jugar bien con los pies. También dependiendo de la estructura de cada equipo, hay equipos que le gusta jugar con el balón. No, pero tú no siempre jugaste con los pies o siempre fuiste así o te apagaste. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho jugar, pero yo jugaba en el medio, entonces por ahí aprendí un poco a jugar con los pies. Entonces, pero han salido muchos arqueros y creo que cada día van a salir más porque se le da más importancia al arquero. ¿Qué arquero en el fútbol ecuatoriano tiene que mejorar su juego con los pies?
Yo creo que de lo que veo, me parece, lo que pasa que te lo puedo decir, pero en realidad hay que ver qué funcionamiento quiere, por ejemplo, la selección hoy por hoy juega con los pies. Hoy lo ves, nosotros vemos y sale jugando, tiene una ideología. Okay. Alexander. Déjamela ahí que tengo que hacer pausa para regresar a seguir hablando de este tema, porque todavía tenemos un tiempito aquí en Esto es Fútbol. Usted ya sabe, hashtag, Esto es Fútbol TC. Ponga el hashtag, ¿se puso de verdad Vito Bravo con Ufredo? Díganlo, ya regresamos. No. Gracias por continuar con nosotros, hashtag Esto es Fútbol TC, a esta hora. Yo sé que la gente está que cree un poco de detalle sobre el horario, pues que están alucinados viendo todas las noches lo que tenemos que decir acá y la importancia que es. Arquero que no juega con los pies hoy no existe, Esteban. Ajá, y qué linda pregunta. Dependiendo del esquema del técnico, porque tenés técnicos que le gustan que los arqueros jueguen con los pies y otros técnicos que directamente saquen largo y vayan a la segunda pelota. Pero creo que hoy te exigen un poco más el arquero completo, ¿no? Que trate de tener las dos funciones. El hecho de que puedas llegar a un equipo que el técnico te pide si no lo hagas, ¿qué haces como arquero? Es que como... ¿Puedes aprenderlo? Es muy difícil. Si me das a elegir a mí como institución, por eso en su momento Keylor Navas fue para el Real Madrid porque tenía otro estilo de arquero, Ter Stegen para Barcelona. Me parece que cada institución busca lo que puede que se pueda acoplar al funcionamiento del técnico. Mira, una cosa, Esteban, permítame una pregunta. ¿Sabes qué le falta a los arqueros sudamericanos? Bloquear con los pies. Los arqueros europeos bloquean mucho con los pies. Sí. Los sudamericanos no saben bloquear con los pies. Una particular a usted bloqueaba mucho con los pies y eso es ganancia. Otra, Pinos acá juega, el único que juega arquero libero que juega con el 5. La salida a la volpiana es... con los centrales acá, muy altos, los laterales bien amurados a las rayas, pero él lo tenía sumido eso, que a veces crea nerviosismo porque juega caminando el alambre con los centrales. Falla, Pellerano falla, el pase del arquero Pinos a Pellerano y era un gol ya prácticamente regalado. Perdón, abogado, pero ahí también es real que si Pino y Pellerano salen bien, es una posición de una posibilidad de gol. Porque rompes dos delanteros. Los dos delanteros que le entregan la pelota al 5 y los dos delanteros que vienen a presionarte ya quedan fuera de registro. Y eso se llama superioridad numérica. Ahora, en el fútbol ecuatoriano, más tenemos atajadores, no de raya, porque si en el área se queda, en la raya se queda el arquero, ¡pac! Y se le mete, tiene que estar delante de 2 metros y medio, área chica. Otra de las grandes virtudes de nuestros arqueros es. Que están siempre hablando, hablan mucho, ya no hay arquero mudo. Arqueros atajadores hablan mucho, piernas, ojo, mucha trabajan potencia, mucha pierna, mucha potencia y mucha vertical. Mucha vertical, caen y vertical. Otra, los arqueros acá se avivaron porque antiguamente, ¿se acuerda? Sí. Que remate al palo del arquero era gol, porque de aquí para arriba es difícil la reacción. Eso es un debate buenísimo porque fíjate que en Europa cuando le hacen un gol al arquero, al palo del arquero, en realidad el que está comentando dice, un golazo. Y por ahí acá en Sudamérica te dicen, se lo comió el arquero porque fue al palo de él. Sí, una razón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué acá? Porque el arquero debe de tener, y usted lo sabe porque usted lo hacía, un arquito en el vértice 550 con el palo. Sí. Ese es un arquito. Y el arquero no puede quedarse muy pegado al palo, sino acá, porque le tiran la pelota por arriba al palo más alejado y se queda sin reacción, no alcanza. Lo que hace mención Esteban, que cuando dicen que le hacen el gol al palo del arquero es cuando lo tenías cubierto. Claro. No necesariamente cuando es tu lado. No, lo tenés cubierto. Pero a veces te pueden pegar y meterla. Claro, pero muchas veces en Europa sucede que por ahí le pegan al palo al arquero Y no comentan eso. Y vos en Sudamérica sí, dice no, se lo come el arquero porque fue al palo de él. Gol de arquero, dice, gol de arquero. Okay. Okay. Si estás ahí, Esteban, no puedes hacerte gol. El remate más difícil. El remate más difícil. Pero un arquero es de aquí para arriba, ¿no? Sí. En el palo. Sí, obvio. Por la reacción. Y sí, porque que es más difícil para arriba. Por ahí para abajo va más fácil. Y el porque aparte está mirando la trayectoria de la pelota. Y cuando viene un delantero de costado, el remate más difícil que el arquero casi es indetenible es cuando va de rastrón al palo más alejado. Sí, ¿o no? Sí, sí. Una rápido, Esteban, para ir con Alfredo, Esteban y Vito, y ya casi cerrar la noche hoy. ¿Qué arquero que no ha sido muy tomado en cuenta para convocatorias ecuatorianos merece que lo vean más aquí? Me vas a decir, estás loco, pero yo ¿no? lo estoy mirando y lo veo hace mucho, Silva, Lorenzo. Que lo vean más. Creo que tiene un escalón más. Muy interesante. Un escalón... un poquito más. Qué interesante. Es bueno que siga jugando, que siga sosteniendo
ese nivel, porque bueno, todos sabemos que siempre un año es fácil, andar bien un año, el tema es ser regular dos o tres años que te permita ir creciendo para que un equipo grande te vea. Ufredo, en estos días se conoció que Quique Saverio pasó un equipo de la tercera en Andorra y de pronto empieza a hablar de Ecuador. El jugador que estaba hasta hace poco jugando con el Barcelona Copa del Rey, en los entrenamientos logrando que se fijen en él, termina en la tercera en Andorra, dice porque Piqué es su amigo, y de pronto dice que le gustaría jugar por Ecuador. A ver, ¿es verdad o la final es...? Entonces, Andorra es muy bonito, por cierto, déjame decirte, ¿eh? Pero sí. ¿Qué piensas? Lo que pasa que, solo un mensajito para Esteban, yo creo que en nuestro país hace falta preparadores de arqueros. O sea, el preparador que día a día le enseñe más al arquero. Creo que eso hace falta, Esteban, acá en nuestro medio, con el perdón y disculpas. Más mangas. Le han dado Markovic. Más importancia igual, ¿eh? En los últimos años ha mejorado un poco. Sí, pero necesitamos más de un verdadero. O sea, tú que te... No sé cuándo te vas a retirar, Esteban, pero deberías tú ser un preparador de arqueros. Eso. Entonces, para ir a la pregunta de Diego, a propósito, me estaba escribiendo mi gran amigo Zafarrancho Deportivo. ¿Una Pepa? ¿Vas a hacer una Pepa? No, un amigo, Pepito Calil, que me está ahí. Un abrazo, está, Pepe. Sí, el de Zafarrancho Deportivo, Pepito Calil, está... Bueno, lo de Saverio, ¿qué crees? ¿Lo de Saverio o no? El problema es que nuestros jugadores, jóvenes, de mediana edad, mayores, 22, 25, hasta 30 años, mi postura, y si mañana me dicen, ¿tienes pruebas? Tengo pruebas. El problema es que se distraen los muchachos, muy jóvenes, ya comienzan a jugar, comienzan a tener una activa. ¿Y que Saverio tuvo alguna distracción? Sí, se distraen, no solamente... Comenzando por Saverio, sí. He consultado con gente, inclusive usted me pegaba un vaciloncito que la farándula me llamaba. ¿Sabe qué? Me llamó mi amigo El Chiringuito y de la cadena SER, que nos quieren hacer una entrevista, porque estamos revolucionando a este horario. ¿No, en serio? Está bien. No, usted, Esteban Ávila. El vacilón suyo de que el primer día que la farándula, es verdad. Vamos a ver si es vacilón. Ya van a ver. Es todo un caso. Esteban Ávila. Mi amigo, sabe, de la cadena SER, me dice que... Para mí, y conversaba con él, el tema que los jugadores ecuatorianos que van muy jóvenes se distraen, se creen ya que ya son crack, que son ya vedette y entonces se dedican a otras cosas. Sí, no sé si pasó eso con Saverio. No sé si pasó con Saverio. Esteban Ávila, no sé, yo quiero aquí darle un poco de crédito a quienes tienen que seleccionar a futbolistas ecuatorianos cuando les vienen esta cantidad de información que están afuera y les dicen, oye, pero convócalo, que mira que está afuera. Y ellos dicen, no, yo ya lo vi, yo ya sé lo que tiene. Y al final del día como que están teniendo razón estos cuerpos técnicos. Jorge Celico se lo discutió mucho por eso. Celico lo convocó a Saverio. Sí, sí. Saverio estuvo entrenando en la selección sub-20 y de ahí Celico no lo volvió a convocar más. Y cuando Celico quería contar con él, Saverio dejó de responderle. A ver, que un jugador con raíz ecuatoriana, con sangre ecuatoriana, padre, madre ecuatoriano, esté actuando en el exterior, amplía el universo convocable y eso es correcto. Pero el hecho de que esté jugando en el exterior no implica que sea mejor que los que están acá en el medio, no implica que sea mejor que los futbolistas ecuatorianos que están en el torneo local, en fin. Entonces, en el caso concreto de Saverio, hemos visto cómo su carrera ha venido bajando de una manera significativa. De estar entrenando con el Barcelona, con el primer equipo del Barcelona, a estar ahora en Andorra, en tan poco tiempo, vaya, hay una diferencia significativa. El cierre es suyo. Entonces, que un futbolista pueda ser convocado no significa necesariamente que por estar en el exterior sea un jugador que ya tenga un lugar en la selección. Vito, sobre el tema, para ser verdad. Mire, cuando un jugador o cuando alguien viaja a un país de Europa muy joven y ya se adapta, se agrandan. Este malcriado de Ferigra, al que yo lo descubro jugando en Italia y le digo a Aquiles Álvarez, Aquiles, ahí hay un chico Ferigra, tiene buena estampa. Consigo la dirección, nunca le respondió a Aquiles. Él prefería, después supe que le había dicho que él prefería ser suplente en Italia que venir a Barcelona. Y miren, vino, jugó aquí en la selección, no pasó nada. Ahora lo mismo que cuenta la historia de Saverio, que nunca respondió. Y voy más allá. Gracias a Dios, el malcriado de Azcargorta no le respondió a Chiriboga, porque era el candidato número uno para dirigir la Tri en el año 2000. Era Azcargorta,
pero luego Chiriboga lo llama, como hay una diferencia de 7 horas con España, y pues Oscar Gorta le dice, no me joda, estoy durmiendo, llame mañana. Vito, y mañana nos vemos acá, y mañana nos vemos todos acá nuevamente. Sí, señor. A esta hora. ¡Ponte bravo! ¡Qué gusto! ¡Buenas noches! ¡Ponte bravo, saco de sal! La noche está buena y bailando contigo se